Buenas noches nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso del Laico. Hoy con dolor, pero también con inmensa alegría, aunque parezca un contrasentido, vamos a dedicar este programa a un gran católico argentino. Alguien que combatió, libró el buen combate, concluyó su carrera y conservó su fe, como dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a recordar este programa In Memoriam del doctor Alberto Caturelli. Para mí particularmente reviste un compromiso muy grande en mi vida. Cuando yo decido estudiar Derecho a Córdoba, y se lo comunico a mi director, el padre Leonardo Castellani, me alienta a que retomara mis estudios, los había dejado por motivos X particulares, y comencé nuevamente en Córdoba. Y vas a Córdoba, vas a tener que ver a varias personas, pero una es indispensable que la veas y vayas en nombre mío. Y me nombró al doctor Alberto Caturelli. Llegué a Córdoba y creo que al mes de estar en Córdoba, haberme anotado en la facultad, haberme abierto el camino, fui a la casa de la calle Torres Vaz, toqué el timbre, tomé coraje, toqué el timbre y me atendió Celia, su esposa. Su María, dije, sí, en cierto sentido era su María. Me atendió Celia, el expreso que ella venía de parte del padre Castellani, me pregunta, Celia, ¿usted es porteño, no? Sí, sí, es porteño. Bueno, pase, pase. Mira, apareció el doctor Caturelli, ahí lo conocí, lo había visto en una conferencia nada más, pero no había hablado con él. Me presento y le digo, me tomó examen para ver si era cierto que yo, como venía la derivación de Castellani, evidentemente lo aprobé. Bueno, ahí nació una amistad que perduró hasta el día de hoy, perduró toda la vida, y por eso vamos a dedicarle a este cordobés formidable. Cordobés católico y como tal universal, reconocido absolutamente en todos lados, perseguido por católico, por defender la ortodoxia, campeón de la defensa del orden natural y de la defensa de la familia. Su obra vasta, reconocida en todo el mundo, ya vamos a ver, hablar un poquito de ello. Bueno, con mi amigo y conductor, Marcelo Di Marco, y con nuestra amiga Virginia Olvera del Cristeri, vamos a hacer un pequeño homenaje. Siempre será pequeño porque lo que abarcó Castellani, lo que significó para todos, ¿no?, nosotros, es muy importante, y lo vamos a dedicar este programa. Ante todo, buenas, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal, compañera? ¿Todo bien? Saluda, muy bien, gracias. ¿Todo bien? A Dios. Bueno. Decía con alegría, con tristeza y con alegría. Tristeza porque se ha ido físicamente. Alegría porque su obra va a perdurar siempre. Y alegría porque estoy seguro que ya está disfrutando de la gloria del Padre. Ahí está don Alberto, disfrutando eso, esa cara, esa bondad, esa tranquilidad espiritual que transmitía don Alberto. Pues es que eso me pasó a mí cuando lo conocí en persona, y fue en el marco allá en Luján, en la Villa Marista. Creo que era por el jubileo, habías organizado encuentros y, bueno, disertaba. Sí, Caturelli. Empezamos en los primeros encuentros. Bueno, era el mediodía, no había nadie en los pasillos, voy para la habitación y los veo salir a él y a Celia de la habitación. Y te digo, fue emocionante porque los veo con un matrimonio de años, décadas. Esto fue hace 15 años, ¿eh? Y me saludaron de una manera tan amable, tan cometí la indiscreción de darme vuelta y verlos alejarse. Yo dije, Dios quiera que yo llegue a viejo así, unido a mi esposa como estoy unido a Dios, gracias, ¿no? Pero esa viste, no hace falta enormes discursos para conocer a una persona. Un pequeño gesto, ¿no? Una eminencia intelectual y una humildad manifiesta. Impresionante, una sencillez verdaderamente evangélica. Evangélica. Sí. Vos, Virginia, lo has tenido siempre, lo has, en tus cursos de formación,
católica, Catudela ha sido uno de los puntales, sí, que te ha apoyado, sí, siempre. Sí, él, sí, sí, y nosotros, siempre acompañado de Celia, ¿no? Para nosotros fue un regalo de la providencia impresionante desde el principio. Bueno, vos también fuiste un regalo de la providencia, de los que al principio, hace ya casi 20 años, cuando empezamos con los encuentros, nos dieron un apoyo incondicional y no vamos a dejar nunca de agradecerlo. Y la actitud de Caturelli fue también desde los primeros encuentros, que no venía tanta gente como ahora y que, bueno, era algo incipiente y no había tantas, digamos, tanta proliferación de congresos, de encuentros, de jornadas, estaban las de Paraná en ese momento. Y entonces, él, la actitud que tuvo tan solícita, tan disponible, tan... Como lo comentaba el otro día en Infocatólica, lo único que él dijo, yo a todos lados voy con mi señora. Y eso nos encantó. Y la actitud de Celia fue siempre de una acogida tan maternal a todo, a todas las iniciativas, a cuando quieran, como quieran. No solamente en los encuentros. ¿Vos te acordás que también hicimos un par de ciclos acá en el Círculo Oficiales de las Fuerzas Armadas? Claro, sí. Con él, con vos, con Mario... y también siempre una disposición, una disponibilidad fuera de serie, y la manera de poder hablar, lo característico, ¿no?, de los dos, encontrarse, como vos bien decís, Marcelo, en cualquier pasillo y ponerse a hablar, de golpe remontar vuelo, poder en cualquier momento, en la mesa, qué sé yo, caminando por... algún lado, ponerse a hablar enseguida de algún tema serio y subirse de golpe al helicóptero con él. Sí. Y con una tranquilidad y con una familiaridad, con una afectividad que es difícil de encontrar. Confirma el lugar común. Algo formidable. Era un intelectual profundísimo. Impresionante. Era un hombre para... Impresionante. Pero también tenía la cualidad de saber adaptar su discurso a los totalmente, auditorios. Totalmente. Entonces transmitía la verdad con, sí, con sí, sencillez. Sí. Aún aquellas más profundas, sí, metafísicas. Y siempre esa vinculación del ser con minúscula con el ser con mayúscula. Tal cual, siempre tal hacer, cual. Llevar la relación hacia la obra de la redención. Siempre, siempre el evangelio son consolidado. Y sobre todo... Como le pasó también a Castellani, sufrió, amó y sufrió, sí, la Iglesia, sí, y la sufrió, sí, mucho. Fue perseguido, fue echado de cátedras. Prohibido por algunos obispos, que cancelaron, no dudaron en cancelar. Vos mencionás en la nota tuya, mencionás unos chicos, que lo digan estos chicos, ¿no? Que y no pudieron, cuando les, sí, enteraron que venía... Juan. ¿Y por qué se da eso, Virginia? Y porque tenemos todavía el iscariotismo, como él mencionaba, como habla Caturelli, el iscariotismo está presente, como decía Benedicto, los hijos, Judas sigue sentado a la mesa, y los Judas ha tenido una descendencia, sí, bastante numerosa. Uno habla de los sucesores de los apóstoles, bueno, ojo que los apóstoles eran 12, y ojo que Judas también era apóstol, bueno, y también tiene sucesores Judas. Entonces, lógicamente, siguen... entregando a los otros. El libro clave en el cual él denuncia, sin lugar a duda, la perversión, la infiltración, el humo de Satanás actuando activamente en la Iglesia, fue La Iglesia Católica y las Catacumbas Hoy, felizmente, que ha hecho una reedición. Maravillosamente reeditado, gracias a Dios. Sí, 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 sí. Y, bueno, ahí él lo dice claramente. ¿Por qué escribí este libro? He vuelto a repasar la doctrina de la tradición de siempre sobre el sacerdocio común de los laicos, para nosotros que estamos en este programa, el compromiso de los laicos. Claro. Han de dar testimonio de él, de Cristo, de su Iglesia, en todo lugar y en toda circunstancia. En la situación actual del mundo, su misión, la del laico, se vuelve dolorosísima. El mundo odia al laico católico, quien sufre un asedio casi insoportable desde afuera y desde adentro de la Iglesia militante. Más claro, échale agua, es una realidad tremenda. Las grandes oposiciones que tenemos nosotros las tenemos lamentablemente de adentro. Y es lo más doloroso. Lo mismo nos decía Castellani, es el fariseísmo, sí, el cruzar, sí, en, sí, estado, sí, que está actuando con toda su fuerza. Fíjate este párrafo que dice, como un gas impalpable que penetra en la Iglesia por alguna grieta, como denunciaba Pablo VI, el iscariotismo no quiere confrontaciones ni recios testimonios del sí, sí, no, no, sino compromisos equívocos, ponderados y prudentes, entre comillas,
que le permitan seguir viviendo en paz con el mundo. Obviamente con el mundo que está bajo imperio del maligno. Totalmente. Que es absolutamente no le preocupa traer las ovejas perdidas a la casa del padre, que podría costarle hasta el no deseado martirio, sino trasquilar sus ovejas y hacer de ellas obsecuentes cortesanos y desempeñar hasta el fin su papel de mercenario entregado al mundo. Claro. El pastor se alía con el lobo. El iscariotismo acentúa la enfermedad radical del hombre bajo el pretexto de ofrecer una mejor calidad de vida terrena, le lleva a la muerte segunda y bueno, y ha sustituido el compromiso con Dios por la ética del discurso. Bueno, esto es imperdonable. O sea, una cosa imperdonable. Pero hoy es moneda corriente. ¿Cómo se arriba a perdonar? No, más bien. Vos fíjate que... Y todo con una sonrisa. Mis hijas no lo vieron a Caturelli en la UCA. Claro, ¿no? Y si vas a algún colegio, me invitaron a un colegio a dar una charla y empiezo a mirar los libros que tienen y bueno, estaba Sabater y su ética para Amador. Claro. Pero este hombre no lo vas a encontrar nunca, ¿no? No, y es imperdonable que católicos, filósofos católicos argentinos, hoy terminen su carrera en cualquier universidad católica del país, ignorando una personalidad de semejante magnitud. Lo que sí conoce el intelectual de hoy es este tipo de declaraciones. Miren, los argentinos no existen, somos una ficción. Un conglomerado de gentes ligadas por estereotipos y declamaciones que son la antiética. ¿Saben quién dijo esto? La misma persona que yo vi por televisión diciendo la prostitución es un trabajo como cualquier otro y debe ser reglamentada. ¿Saben de quién estoy hablando? El filósofo por excelencia, Barisco. Ay, Dios mío. Bah, entonces, vos fíjate que yo, aterrado con esto, cuando lo veo a Caturi, le hago las preguntas después de su ponencia, y le digo, dígame, ¿usted qué opina, por ejemplo, de gente como Feynman, Barigo? No sé quiénes son. Claro, y porque estaba en las cosas serias. Exactamente. Claro, o sea, una cosa es la filosofía, otra cosa es la filosofía sin metafísica. ¿Qué no es filosofía? No puede ser nada. Es como el agua sin hidrógeno. Claro. ¿Qué es? Nada. Bien dijiste vos, parece para ciertos filósofos de hoy, los filósofos de hoy, la metafísica es simplemente una novela de ciencia ficción, ¿no? Un tema absolutamente ajeno a la realidad. ¿Con eso qué pretendés? Yo creo que han cumplido un papel profético. Sin duda. Quizás se aventuran en decirlo, ¿no? En la Argentina. La Argentina nos ha bendecido a Dios con totalmente. El padre Castellani. Totalmente. Con el padre Membiel, con Alberto Cabrera, con Curra, Guido Soager, el padre Curra. Ramos, hemos tenido un profeta, todos, un común denominador, todos recontra perseguidos y calumniados, incluso con muertes dudosas. Con muertes dudosas, bueno, alguno de ellos. Lo que proponía Barilco, el gran educador y filósofo argentino, era la enseñanza de todas las religiones en el tercer año secundario. Los principios se pueden tomar de cada una de ellas para aplicarlos en la vida cotidiana. Bueno, eso le valió el premio Educar, premio del arzobispado. Ya fue premiado justamente con esa inteligente aplicación de la penetración. Creo que lo recordó Virginia hace un momento, que el episcopado le dé un premio a semejante barbaridad que está contra la más clara verdad y que está radicalmente antievangélico, eso muestra la realidad. Por otro lado, los lobos comulgando, los pastores comulgando con las ovejas. Sí. Bueno. Pero hay que ser justo, también hay obispos, pareció muy claro, muy interesante. Un párrafo de la presentación de Monseñor Aguer en la presentación de Dos, una sola carne, que es una de las obras que personalmente a mí más me han gustado de Caturelli. Y él dice, Caturelli nos ofrece una obra monumental en la que confluyen los trabajos de toda una vida empeñada al servicio de la verdad y de la caridad en el apostolado intelectual. La verdad y la caridad no pueden separarse, no se puede divorciar la verdad y la caridad. El apostolado intelectual, escuchen amigos. En la obra, y que mucha gente piensa que el apostolado solamente es material, es la obra de un filósofo avezado en la especulación metafísica que sabe descubrir la profundidad del ser en la concreción de los entes. Pero en este caso, el pensador, y este es el, para mí es el meollo del pensamiento de Caturelli,
En este caso el pensador es también un creyente, y sí, como escribió Juan Pablo II, todo hombre es filósofo, se puede afirmar que todo cristiano es teólogo cuando es persona de oración, y de profunda oración, como es en el caso de él y de Celia, pues teólogo es quien ora verdaderamente, es capaz de hablar de Dios porque suele hablar con él. Y hay algo más que explica la originalidad de esta obra. Caturelli puede reflexionar, meditar y contemplar el misterio grande que es el matrimonio y la familia, porque como esposo y padre ha vivido y vive con intensidad la realidad teándrica, divino-humana, sobre la cual diserta, y esa experiencia se torna en él fuente del ejercicio del pensar. Porque ellos vivían realmente todos los días la realidad de la unión esponsalicia que hay entre Cristo y su Iglesia, y que se expresa en el matrimonio cristiano. La cosa entonces, inextricable era, entre contemplación y acción. Tal o sea, cual. Sin eso, tal cual, puedes estar tal contemplando cual. A la manera budista un montón totalmente. De cosas, pero no bajaste nunca a tierra. A mí eso siempre me encandiló. Vamos a ir al ellos. Segundo bloque. Síntesis. Con la Iglesia, Caturelli, con la Iglesia, demostró que es factible, necesario, imprescindible ser un católico práctico, o sea, practicante. Ha sido padre de 8 hijos, ha vivido con una austeridad casi monacal, ha padecido, o mejor dicho, le ha dolido la Iglesia y su situación. O sea, fue un auténtico laico comprometido. Enseguida seguimos, segundo bloque. Bandera, el periódico nacionalista de Argentina. Pedilo todos los meses en todos los kioscos del país. Continuamos con nuestro humilde, pero pienso amoroso, homenaje a don Alberto Caturelli. En Caturelli uno percibe, a través de su obra, y vamos a analizar algo de su obra para aquellos que no la conocen, interesarlos y vean la profundidad de su pensamiento, uno percibe en Caturelli que siempre su pretensión fue de ser fiel a la Iglesia. Fidelidad a la Iglesia. Lo mismo pasaba con mi querido y maestro Leonardo Castellani. Pero fiel a la Iglesia sin abandonos, sin concesiones. Fiel a la Iglesia significa también saber señalar aquellos daños, el daño que se está haciendo dentro de la Iglesia. Y en eso ha sido muy importante. Vamos a ver algún texto. El abismo del mal. Del abismo del mal. Bueno, el estábamos hablando. Del mal, obra magnífica que la recomiendo fervientemente. Estábamos hablando hace un rato del tema del iscariotismo. En el abismo del mal, justamente, Caturelli va espigando, comento un poco brevemente, aunque brevemente no se puede con este libro, pero empieza hablando del mal como abismo, desde el punto de vista. Filosófico y también histórico. Va
repasando primero el problema del mal en el pensamiento antiguo, va viendo cómo se concibe desde el punto de vista de la escritura, en la revelación, cómo se va tomando el mal en la concepción protestante, en la concepción laica, qué sucede en el naturalismo extremo, por ejemplo, y en el iluminismo filosófico, porque lógicamente, según cómo yo concibo una enfermedad, es la cura que le voy a dar. Entonces, si yo no tengo una concepción clara y lúcida, filosófica y teológica, no puedo abordar un remedio eficaz. Ni siquiera lo vas a considerar como enfermedad. Claro, o sea, si yo pretendo... cosas que nosotros decimos que están muy mal, el que está enfrente dice que está muy bien. Es lógico, lo de Isaías. Es como el que quiere curar, no sé, un cáncer con yuyo. Claro. Entonces, no vayas al médico, anda al curandero, no vayas al oncólogo. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, si el pensamiento está enfermo, sobre esto insiste muchísimo el padre Iraburu, si el pensamiento de una sociedad está enferma, si yo tengo un montón de gente caminando... con las manos, y veo que todo el mundo ya se ha naturalizado, que todos caminan con las manos y están todos con problemas lumbares, de cervicales. Y entonces no se trata de decirle, no, mire, usted se tiene que poner un bastón así, un bastón así. No, hay que decirle, mire, empiece a caminar con los pies, señor. Y eso es lo que hace Caturelli. O sea, es mostrar con una diafanidad maravillosa cuál es, y con una crudeza muy, muy, muy profunda, cuál es la raíz de los males, por eso el abismo del mal, para después hablar justamente y poder abordar cuál es el remedio, cuál es la esperanza, porque como yo comentaba en el artículo, Caturelli jamás es pesimista, uno, así como era en el trato, es en los libros, nunca deja un regusto amargo, de celo amargo, de cosa oscura, es todo luz, luz para la inteligencia. Cuando nos comentaba por qué había escrito El abismo del mal, por la corrupción del concepto de pecado dentro de la iglesia. Tal cual. Eso fue el motivo, lo que le motivó a él. Claro. Como bien había dicho Pío XII allá a los obispos estadounidenses reunidos en Boston, que el drama del hombre contemporáneo era la corrupción del proyecto de pecado, y que Juan Pablo 12 veces, cito, 12 veces Juan Pablo II, en distintas ocasiones. Y que el pecado ya no se llama pecado, se llama error, se llama debilidad. Lo hiciste por amor, no es pecado. No, ¿y cuántos sacerdotes en la misma misa dicen, y bueno, en vez de perdonar nuestros pecados, perdona nuestras debilidades y errores? No es lo mismo un error que un pecado, porque para que haya pecado debe haber justamente de sí. Como dice el título, el abismo del mal. Es un abismo. El abismo del mal es la corrupción de lo más óptimo que hizo Dios es a nosotros. Una persona puede tener un error, una persona de buena voluntad puede tener un error, pero el pecado es saber que estás haciendo las cosas mal, y bien a sabiendas y con toda conciencia de pecado. Claro. Si eso se saca... no hay conciencia y voluntad... Chesterton tiene esa figura formidable de la esfera y la cruz. ¿No? Lo que hizo el mundo contemporáneo fue poner la esfera arriba de la cruz, con lo cual el mundo es imposible. Tal cual, es cierto. Es así. Y después atacar también el mal con nombre y apellido. O sea, el tema del demonio, la presencia activa y concreta del demonio, que en un momento hay una cita que no sé si la voy a encontrar, pero muy buena, de Pablo VI, en donde habla de llamar al demonio por su nombre y va justamente a enfrentar a los filósofos o pseudo-teólogos que... prefieren llamarlo el mal como una cosa impersonal. Astral, y él dice, no, lo primero que tenemos que atacar es a un ser personal actuando en la historia, que en realidad no es uno, sino son muchos, ¿no? Son legión. Y bueno, ¿en qué sentido existe el problema filosófico del mal? El satanismo, misterio de iniquidad. Y después va analizando figuras históricas que son arquetípicas y que se van repitiendo en situaciones cotidianas, como la cuestión del caínismo. O sea, Caín es figura y es prefiguración justamente del mal fraternal. En la familia. O sea, la familia. Él dice, envenenando justamente... Toca el tema de Caín y de Iscariote en los dos libros. Cuando habla de dos, una sola carne, y habla de los dramas de la familia moderna, habla también del caínismo actual en las familias. Después habla de los hermanos de José, Saúl y Judas. Insiste mucho en esto. Sí. En lo que decíamos recién de la cita que hacíamos de las catacumbas,
el iscariotismo en el mundo moderno, o sea, la traición, porque justamente donde no está, donde no se ve el imperio de la verdad, lo propio es la mentira, y una hija de la mentira es la sombra, es la simulación. Entonces, estamos en una sociedad que vive de apariencias y vive de jajaja, ja, ja, como te quiero, y te diste vuelta y te clavo el puñal en la nuca. Entonces, y donde lo que vale son las apariencias, donde justamente no se busca el ser, y entonces uno se queda con los pajaritos. Una vez que el padre se murió, ya no tenés noción de fraternidad. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Se dispersan las ovejas. Otras cosas que a mí me han impresionado era que Caturelli era un enamorado de la verdad, del bien y de la belleza. Era un enamorado de la verdad, del bien y de la belleza. Y por lo tanto, y pregonó y luchó por afirmarlo esto. Y lo hizo con vigor. Y por lo tanto, si estaba enamorado del bien, verdad y belleza, sabía reaccionar frente a la mentira, frente al error y frente al pecado. Y frente a la fealdad. Y frente la indiferencia. Bueno. Me acuerdo que recordaba, no sé, ¿quieren ser vómitos ustedes? ¿Tibios? ¿Quieren ser vómitos? Terrible. Yo no quiero ser vómito. Una frase del terminante. Esas clases que daba ahí. Justamente en relación con esto, vos sabés que él habla... en un momento de la inhabitación de la Trinidad diabólica. Estos días se va a dar la beatificación de Sor Isabel de la Trinidad, doctora, no es doctora de la Iglesia, pero quiero decir, es la que insiste en la inhabitación trinitaria. El centro de todas las cartas de ella es eso de Sor Isabel de la Trinidad. Y él habla de la inhabitación en nuestra época de la Trinidad diabólica, entre comillas, ¿no? Y es muy interesante lo que él comenta, que así como hay una ascética, el hombre va dejando el pecado mortal, después va dejando el pecado venial, o sea, los proficientes, los perfectos, dice, también es posible un camino inverso. En el mundo de hoy lo podemos ver. Dice, si por la violación, y fíjense la actualidad impresionante de este párrafo, por la violación del orden natural por el pecado se inicia el descenso de una especie de ascética invertida, no ascética, sino descéntica, sí, tendría que ser. La híbrida. Que sigue, claro, que sigue la senda de los pecados capitales. Esas tinieblas en las que el hombre se arroja por sus perversiones inaugura primero una idolatría de principiantes, el desierto interior, que es el pecado habitual, es lo, digamos, donde nada el hombre común hoy en día, cuando no tiene prédica contundente del Evangelio y no hay instancias a conversión, la vía de la impenitencia. Después, una degradación, si no hay penitencia, cae en la sordera de la autosuficiencia. Y, tal cual. Yo me entiendo con Caín, Dios. Caín, justamente. Yo me entiendo no quiere, con Dios, tengo tal un cual. Y pasa lo que llamo, ya termino, la cuarta tiniebla, que es el egoísmo pleno y el rechazo de la intervención de Dios, vía de la obstinación, que se caracteriza por la pertinaz dureza de corazón, justamente. O sea, cómo este mundo nos muestra que el cerramiento a la verdad termina concluyendo en un cerramiento del corazón necesariamente. ¿De qué sirve que estemos predicando que la cultura de la solidaridad, del encuentro y todo, si renegamos de la verdad? El enfriamiento de la caridad, y esto es gravísimo, es satánico eso. Bueno, cuando la caridad hemos se visto, convierte sí, en perdón. Beneficencia, ese es el tema. Ahí está. Cuando la pastoral se encarga, como bien dijiste recién, de cuestiones sólidas y concretas. Claro. Pero es que estamos yendo... Y se olvida que esta actitud te va a llevar al abismo, y nos ha llevado al abismo. Claro. Y el abismo no tiene fondo. Y eso es algo que mucha gente no puede entender. El abismo del mal. Exacto. Hemos visto rápidamente, en primer bloque, una semblanza sobre su actitud de católico practicante, denunciante, profético, y que no tenía pelos en la lengua, cual, por lo tanto fue perseguido. Hemos visto también el concepto del pecado como él lo enmarcó como el gran drama del hombre contemporáneo. En el próximo bloque vamos a tratar su relación familiar. Es a los dos una sola carne, es una obra maestra del matrimonio, ejemplar del matrimonio. Tenía que darle los cursos prematrimoniales. Totalmente. Tenía que darse este cobro. Por lo menos partes. Enseguida volvemos con nuestro querido Alberto Caturelli.
Bandera, el periódico nacionalista de Argentina. Pedilo todos los meses en todos los kioscos del país. ¿Sabes que hace 25 años, yo gracias a un milagro estoy acá, de haberla conocido a Virginia y después conocerte a vos? Porque hará más o menos 25 años vi pegado en Callao y Corrientes un afiche que decía: ellos nos enseñaron. ¿Te acordás? Sí, bueno, todavía tengo algunos. Qué bueno. Si querés algunos. Bueno, me encantaría porque me gustaría. Sí. Porque fue la punta de la madeja. Para enmarcar en el taller. Totalmente, exactamente. Lo voy a hacer. Mirá, decía, ellos nos enseñaron que el sistema demoliberal, bueno, y tira todo lo que 20 años después se cristalizó todavía más, ¿no? Todos los desastres, las calamidades. Entonces, ¿quiénes eran esos ellos? Bueno, el padre Castellani, había una foto en cada uno. Saqueri, Yenta, el padre Membiel. Me di cuenta que eran todos gente difunta. Y yo le contaba esto a unos muchachitos en el congreso, un congreso afín a nosotros, anteayer, digamos. Y me decían: ¿y quiénes son esos señores? Qué triste. Gente afín, ojo. Qué triste. Ojo. No, sí. Es culpa de ellos. No, totalmente. Yo sé que hoy, si paso por Corrientes y Callao con la máquina del tiempo, me encontraría también hoy, con la foto de don Alberto. Sin duda. Ahí está. Él tiene palabras muy, pero muy duras respecto del liberalismo. Distingue la democracia orgánica de este mamarracho que estamos padeciendo. Si quieren, después leer la cita. Es del libro Liberalismo y Apostasía. Sí. Y yo me preguntaba, ¿no? Después de enterarnos del fallecimiento de él, le voy a preguntar a Virginia, ¿no? ¿Qué libro, por ejemplo, un chico como esos, que no tienen ni idea de, si no tienen idea de quién fue Membiel, Castellani, Yenta, Saqueri, menos todavía de Caturelli? ¿Por qué? Porque Caturelli tiene una especialización muy, 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 ubicada en el rango de lo filosófico. Los otros autores hablaron también de otras cosas, pero en este libro que habla de política, ¿vos pensás, por ejemplo, qué libro podría llegar a ser uno muy bueno? Este y uno sobre el matrimonio, decías, ¿no? Y el del matrimonio yo pienso que es obligado para cualquier curso, para cualquier curso o personas que se interesen en lo que es no solo la filosofía del matrimonio, sino la teología del matrimonio. ¿Qué es un verdadero matrimonio cristiano? La profundidad del libro 2, Una sola carne, es impresionante, es invalorable. Es un libro que tengo entendido que se lo elogió también Juan Pablo II en su momento. Se lo agradecieron muy especialmente. Todos los libros de... Bueno, ahora estamos en octubre, El Nuevo Mundo. Es un libro también densísimo, pero bueno, se tragan las porquerías de Galeano y cada cosa. Filosofía y teología de la historia. O sea, como decías en la parte... Habría que formar a los formadores. Totalmente. Bajarles a tierra un poco. Totalmente. Este pensamiento filosófico, que como la gente no tiene formación, no va a entender nada. Ese es el... Pero ahí el lenguaje de Caturelli, son, como vos decías hace un rato, todos estos, no sé cómo llamarlos, Sabater, qué sé yo, Galeano, sí, ¿cómo pseudo, se los puede llamar? Figurones bueno, de paja. Pues. Estos personajes se los tragan. Y los tratan de digerir. Bueno, entonces, si hay buena fe, si hay una inteligencia rectamente orientada hacia la verdad, Caturelli es perfectamente digerible, no habla en una traducción del alemán mal hecha. Hay un elemento positivo, lamentablemente no tanto en nuestro país. En México, en España, sí. En Estados Unidos, en Italia y algunas...
hay muchas tesis doctorales sobre la personalidad de Caturelli. Sí, sí, sí. Están haciendo tesis doctorales, eso es importante. Ya había importante. Hace unos cuantos años. Bueno, el otro día justamente comentó en el blog una persona de México que tiene su tesis doctoral sobre el pensamiento de él. Claro. Me parece muy interesante. Bueno, la historia de la filosofía en la Argentina de él, yo creo que... Maravillosa. Es una obra que uno dice... Uno se queda, sinceramente, yo me quedo helada. Es monumental. Porque no es, es monumental. No es una obra que pueda comprenderse, que se haya hecho por una sola persona. Tengo una casado y con 8 hijos, mirá con esta, nietos. Esta perlita, La filosofía en la Argentina actual. Es un libro del año 74. ¿Sí? Y yo le pido a nuestra audiencia que piensen qué se está por festejar ahora a las 12, porque hoy es 11 de octubre y mañana es el día de la... Hispanidad. Día del respeto a la diversidad cultural. La Argentina es, dice Caturelli, la Argentina es interna a la esencia misma del pensar occidental, pero esta interioridad del proceso no ha hecho de ella un exponente de un mero europeísmo, juxtaposición bastarda de lo europeo sobre lo originario argentino, sino de su europeidad esencial, puesto que siempre se trata de la conciencia europea que devela una circunstancia nueva. Bueno, que los indigenistas tomen nota. Día del respeto a la diversidad cultural. El otro día en un colegio me salían los chicos con la palabra respeto, es una palabra mágica. Y yo le digo, vamos a aclarar una cosa, incluso se los pido a los docentes que están presentes acá. Preguntarle a Rosario, qué respetuosas que fueron. ¿Qué es, digamos, como definición el respeto? ¿Eh? O sea, todas las opiniones son respetables. Les puse un montón de sandeces para que los chicos digan, no, esto es mentira, no es respetable. Llegaron a esa conclusión. Pero respeto significa veneración y acatamiento. Eso es lo que el diccionario dice. Nosotros católicos sabemos a quién tenemos que venerar. La verdad y acatamiento la verdad. Exactamente. Pero eso es respeto. Pero yo tengo que obedecer, digamos, venerar y acatar la falsificación de la historia. No. Bueno, leyendo justamente a Caturelli, uno se entera de que no, no. De que no, concluyentemente que no. Eso es del libro, insisto, La filosofía en la Argentina actual. No fue abstruso, no fue germánico, como decía recién, una mala traducción del alemán, fue con toda claridad. Después podemos tirar otra cita de esta maravilla del libro. Pero aparte, sintetizando lo que vos decís y que ustedes están marcando muy bien, Alberto Abuela, que tiene programa en nuestro canal, Disenso, dice lo siguiente, en el artículo, Caturelli 2. Iberoamérica y la Iglesia. O sea, los une ontológicamente. Los une. Y además dice lo siguiente, sobre nuestra América la preocupación de Caturelli ya está en sus primeros trabajos, que fue su tesis doctoral sobre Fragmentos Skew, 1953. Sí, 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 pasa a América Bifronte. América Bifronte la analizamos nosotros en su casa también. Años 1961. Y culmina su magnífico Nuevo Mundo. Además, toda esta preocupación por América está presente en sus múltiples trabajos sobre la Argentina. Bueno, La patria y el orden temporal. La patria, o las Malvinas. Es una maravilla. Ese libro es una cosa baja a tierra. O sea, es un filósofo que justamente... Ahí se nota el realismo. No, la filosofía no es... lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a una filosofía idealista. Está por allá arriba y la vida va por acá. Entonces, no, el realismo filosófico lleva a esto, a encarnar la verdad en la vida, a que la caridad, cuando hay fe, justamente, la caridad y la verdad son uno. Entonces se vive la verdad, no solamente se la mira y se la contempla, sino que se la vive. Ese es el compromiso, ese es el leitmotiv de nuestro programa, mira, el compromiso. Y lo que falla es el compromiso. ¿Sabes por qué falla mucho el compromiso? Tenemos que ser realistas. Falta de formación. Totalmente. La falta de formación tiene culpables marcados. Aquellos agentes de pastoral, como se me llama ahora, a mí me gusta llamarlo aquellos enviados apóstoles, aquellos difusores del Evangelio, que es nuestro deber, obligación, nuestro deber como laicos bautizados, hemos fallado. Han fallado. Nosotros tratamos, bajo todo punto de vista, de que el católico actual, el argentino concreto, ustedes, amigos y amigas, comprendan la situación gravísima que está pasando en la Iglesia. Tienen que comprenderla. ¿Por qué? Porque está en juego sus hijos, sus nietos, la patria. Está en juego la esencialidad de la Argentina. Y eso es una realidad innegable. Estos maestros que Dios nos ha dado no pueden seguir siendo desapercibidos.
No podemos ignorar estas bendiciones de Dios que da a nuestro país. No sé qué mérito hemos hecho para tener estos maestros. No, es que, bueno, es que Dios no da las gracias porque nosotros tengamos el mérito primero, porque justamente Dios va primero, siempre. Si no, seríamos semipelagianos. No, no es que merecemos las gracias. No. Luis, ¿no? Gracias, Luis. ¿Saben lo que decía? Yo para sentirme bien no apelo al cristianismo. Para eso tengo una botella de Oporto, ¿no? Claro. Si uno quiere saber, digamos, si uno entra al cristianismo pensando que va a ser una religión muy cómoda, olvídese. Olvídate. Bueno, hoy creo que la realidad lo contradice a Luis, desgraciadamente. ¿Sí? Por culpa justamente de pastores equivocados. Bueno, están en el Evangelio. Son los falsos pastores que cuando vienen los lobos, rajan. Un cristianismo, ¿no?, sin cruz no es cristianismo. Exactamente, tal cual. Y eso es lo que no se puede entender. Pero es muy buena la comparación. Si yo la quiero pasar bien, y prendo la tele. ¿Para qué voy a ir a la misa? Por eso estas fiestitas infantiles que se convirtieron en las misas, no solo de los niños, sino también de los grandes, porque es el infantilismo absoluto, bueno, hace que la gente que realmente quiere participar de un culto de adoración contemplativo y de acción, se quede en su casa. Para divertirme me quedo en casa. Hemos tocado rápidamente, vamos a cerrar después en el último bloque, brevemente, con un concepto particular de cada uno de nosotros. Esperemos que don Alberto, donde están, nos ilumine y nos guíe, como supo guiarnos en su vida temporal. Lo haga en la vida eterna también, porque es un santo varón. Pero ojo, que se multipliquen las oraciones por él también. No, sí, sí, eso siempre, es fundamental. Pues ya volvemos. Bandera, el periódico nacionalista de Argentina. Pedilo todos los meses en todos los kioscos del país. Bueno, vamos a terminar con una breve consideración sobre nuestro querido, recordado y amado Alberto Catureri. Te cedo la palabra, Virginia. Yo pienso que Catureri, personajes como Catureri, nos tienen que instar a redoblar el estudio. La estudiosidad es una virtud, no es un hobby. Y hay que cultivarla como todas las virtudes. Los jóvenes hoy no tienen demasiado estímulo para el estudio consciente de que eso los perfecciona ontológicamente. No es una cuestión accesoria. A la verdad debemos acceder. Estamos hechos para la verdad, estamos hechos para mirar a Dios cara a cara. No es que, bueno, tal vez, sí, tenemos que ser buenos y aparte, no, bien, verdad y belleza son el fin de nuestra vida. Estamos hechos para contemplar la verdad, por eso no puede ser algo optativo, accesorio, bueno, si querés, enterate, anda un cursito. Los jóvenes de hoy no
creo que se les habla tal vez mucho de actividad, se les habla a veces con muchísima suerte, se les habla de heroísmo, con muchísima suerte, se les habla de santidad, pero no se los insta suficientemente, a mi juicio modestamente, no se los insta suficientemente a enamorarse de la verdad. Y el que está enamorado de la verdad tiene que estudiar, tiene que formarse. Y entonces después va a venir como consecuencia necesaria, sí o sí va a venir una transformación de su vida. Porque el que está abrazado a la verdad, que es Cristo, después eso va a fluir en su vida. Irradia. Como caridad, se va a irradiar. Entonces, perfecto, una sociedad que queremos que cambie, no porque encontrémonos, mimámonos, dame la mano, hermano, que te la corto. Claro, no, estamos empezando por las ramas y hay que empezar por las raíces. Entonces, la raíz es el amor a la verdad, pero para nadie puede amar lo que no conoce tampoco. Entonces, Alberto fue un profesor Raigal. Tal cual. Tal cual. Marcelo. Quería cerrar con esta cita del libro Liberalismo y Apostasía. Dice, la concepción inorgánica de la sociedad tiene su propio método de representación fundado en la ecuación un hombre, un voto. Cuando debo votar compelido por la ley positiva del sistema que soporto, sé que voto por personas, lo menos malas posibles y lo menos incompetentes posibles, que no representarán a mi familia, al conjunto de familias, a la comuna o a la provincia, a mi gremio o a mi empresa, sino ante todo a un partido político que es el correlato lógico de la concepción individualista de la sociedad. Por eso tanto la democracia, lo pone entre comillas, liberal como la democracia, entre comillas también, de masas, no son representativas y son de veras antidemocráticas. Correcto. Esto me parece central. Correcto. En tiempo ahí está como el esto, pensamiento de Castura y Senta. Yo voy a terminar recordando, pongan la imagen de don Alberto con Celia, con su esposa. Don Alberto ponía como condición, a todos lados voy con mi esposa. Eran los dos una sola carne y han tenido una hermosa familia y realmente han dignificado con el ejemplo y además con una estudiosidad y con una realidad formidable el matrimonio católico, el matrimonio cristiano. Y quiero hacer mías unas palabras de otro gran discípulo de él y gran amigo nuestro, Mario Caponeto, el doctor Mario Caponeto. Mario escribió estas breves líneas que le hago totalmente mías. Caturelli deja una obra filosófica inmensa, pero sobre todo nos deja el legado de un testimonio insobornable de fe católica íntegramente pensada y vivida. Fue modelo de intelectual católico. Estoy seguro de que ya está contemplando la verdad que tanto amó, estudió y enseñó. Mario, comparto totalmente tus palabras, comparto tu pensamiento porque pienso que expresa la gran realidad de Caturelli. Mario hace unos días comentó una cosa muy, muy significativa sobre lo que vos estás diciendo. Me decía que poquito tiempo después de fallecer Celia fue a verlo a Alberto y él le decía que un rato antes de morir Celia le dijo te espero en el cielo. ¿Cómo hoy se olvida eso en los matrimonios? Que no estamos solamente, bueno, para que hasta que la muerte nos separe y nada más. No, los matrimonios católicos tenemos que pensar que estamos para estar juntos toda la eternidad y que el primero tiene que abrirle camino al otro para llegar allá. Pero entonces, claro en sí, toda nuestra vida claro tenemos que ser un abrir verdad para el otro para que podamos el día de mañana juntos mirar la verdad cara a cara. Celia ha sido tan significativa en la vida de Caturelli. Un minuto nomás, una anécdota que nos contó Caturelli y Celia, callaste, le decían. Ah, sí. Es cierto. Usted sabe, Hugo, me dice don Alberto, estábamos en Cracovia con el arzobispo de Cracovia, Carlos Wojtyla, nos había recibido, estuvimos conversando, y en un momento le dice, Eminencia, le dice, usted va a ser papa. Y dice que Carlos Wojtyla lo miró y dijo, pero no, señora. Y yo quedé helado, yo la miraba. Cuando el Espíritu Santo designa
ya te lo había dicho. Línea directa. Mira, pero fíjate vos la impronta de ese matrimonio. Sí, 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 qué maravilla. Mi señora también quedaba admirada por la impronta del matrimonio de él. Sí, sí, sí. Es que es una cosa maravillosa. Es que cautivaba, enamoraban realmente. Yo recuerdo comentarios de los chicos jóvenes que venían a veces al encuentro y cautivaban ellos. Era, sí, entonces, naturalmente, familia, uno todo, ese testimonio arrastraba a querer ver la obra de él, a querer escucharlo, a querer hablar. Entonces, lógico, ¿por qué? Porque es la verdad vivida, ese es el tema, porque es la síntesis entre fe y razón, justamente. Por eso tenían docencia en su casa. Tal cual. Tenían docencia, como Y los congresos Jordán, que organizaban y toda claro, la... Sí, y todo esto. El tema de la coherencia, Osvaldo Bayer, viviendo en Alemania, ¿en qué Alemania en su exilio? En la Alemania de acá, no la de allá. Un día le preguntaron, ¿por qué, digamos, Osvaldo no vivió en realidad en Alemania del Este? Uno está muy contaminado de capitalismo. Claro. Esa es la coherencia de ellos. Esa claro. es la incoherencia. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, espero, queridos amigos, que hayamos esbozado siquiera la figura de este gran católico argentino. Dejarles una espinita, gran, por lo menos, de interés. Gran padre de familia. Y sigamos orando e invocándolo. Porque yo pienso realmente que ha sido una bendición. En mi vida particular, en mi vivencia, es uno de los maestros que he tenido. El padre Leonardo me mandó a tocar el timbre a la calle Torres Vaz y es otro mérito formidable que le debo, otra gratitud que le debo al padre Castellani, como me mandó a tocar el timbre el Guido Suárez Ramos y en tantos otros que por la amistad de don Leonardo, por la guía de don Leonardo, la obra de Caturelli es una obra de un católico que supo comprometerse hasta las últimas consecuencias. Dios mediante, la próxima semana nos volveremos a reunir. Quiero recordarles la realización el 29 de este mes de la Jornada por la Vida y la Familia en Junín. Hay bastante repercusión. Viene el doctor García Elorrio, la licenciada el Carril, y van a exponer sobre la vida y la familia y las problemáticas que está atravesando. Hay bastante interés y ahí tienen los datos para quien quiera concurrir para aprovechar esto. Reitero las gracias, reitero el pedido de sugerencias, el pedido, las críticas son siempre bienvenidas, y Dios mediante nos encontraremos en nuestro próximo programa. Muchas gracias y que Dios los acompañe. Muchas gracias.